fantástico se esconde en el reverso de lo aparente, y cada cierto tiempo se muestra ante nuestros ojos para recordarnos que también formamos parte de esa existencia a la que ya los filósofos griegos bautizaron como alma del mundo. Somos parte de aquel otro lado, que es prácticamente inexplicable, pero que todos sentimos y experimentamos alguna vez o muchas veces a lo largo de nuestra vida. Lo fantástico, pues, aparece cuando tenemos la capacidad de ver el lado maravilloso de la existencia. En la historia de la humanidad han existido seres reales y fantásticos, sabios, héroes, superhéroes, pensadores, dioses, misioneros, seres ascendidos, revolucionarios, iluminados o incluso políticos, que han manifestado de forma física y simbólica muchos sueños o ideales colectivos. Seres necesarios que han ayudado a la humanidad a dar un paso más en su evolución. El mundo siempre requiere de estos personajes que liberan y purgan la presión provocada por la inconsciencia colectiva y aún masificada. Thank you.